víctima de violencia sexual en el 2002. Debido a esto, tuve momentos difíciles donde quise morir. Mi hija, ella tenía 15 años, fue violada, fue torturada. Soy Ginés Bedoya, soy periodista colombiana, pero también soy sobreviviente de secuestro, tortura y violencia sexual. Entendí que tenía que hablar para poder empezar a superar lo que había ocurrido. Todo eso que yo viví me ayudó a creer en mí. ¡Estamos celebrando la vida! ¡Somos sobrevivientes! ¡Estamos celebrando la vida! Que todas las mujeres que han pasado por todo lo que nosotros hemos pasado, no se callen, sigan adelante también como lo hemos hecho nosotros. Cuando decidí hablar y reconocerme como víctima, empecé el camino para ser sobreviviente. Y ser sobreviviente es poder gritar, no es hora de callar. Me sentía menos que los demás y entonces era un complejo bien feo que yo tenía. Yo he vivido toda mi vida reprimida eso, todo un tiempo guardándome mi dolor. Siempre vivía como con el temor de encontrarme esa persona. A mí me pasó con alguien que yo consideraba ser un amigo. Abran los ojos y me cuentan qué es lo que tienen enfrente. Gracias por tener la valentía de seguir adelante con sus vidas pese a lo que les ocurrió. Ahora me siento una mujer más amplia, más alegre. Mi vida ahora es color. Me siento feliz, feliz por la ayuda que he conseguido. Con la cabeza en alto, que lo que pasó, pasó y no vuelve más. A veces pienso que mi vida recién empieza.